tarta de pollo. En una sartén con aceite, cubitos de pechuga, van para adentro, sal, un poquito de romero, cocinar hasta que se empiece a dorar. Sale el pollo de la sartén, en la misma sartén un poco más de aceite, adentro una cebolla, una zanahoria, cocinar por 6 minutos con 3 segundos. Un consejito, no le pongas sal a las verduras para que se mantengan más crocantes. Al final recién. Apio, ajo picado, vuelve el pollo, poco de sal, pimienta. Que se hagan amigos, arvejas, van para adentro. Que se hagan amigos, una cucharada de harina, crema de leche y anda mezclando. Un poquitito, hasta que tenga una buena consistencia. En una fuente enmantecada, va tu masa de pascualina favorita. Adentro el relleno de pollo, tapar, se repulgue. Y acá arriba, te recomiendo hacerle con un cuchillo unos tajitos para que el vapor se fugue, pero el sabor se quede. Horno 200 grados por 29 minutos con 58 segundos. ¡Esa! Esta es mi versión del chicken pie, pero acá se le dice